yā shī mī dō tāṅ rā lī shī nīnte jīmbāndī sānyē shīṅ dō mi dē kūvā yī rōpū nāṅ dāshīṅ dāśokvā yī nāṅ gūrū rā na māṅ dālā kāmi nīrā tāyāmi nō yā tā kār sikho sikho mō sō piriṅba tāṅ bho sō riti

Kaajii kyatambaa 리그리스 rees sujixi se tukumarisi, inaantinda leegi maris, tajo sujixi tukumarimasi. Ode sonzaan, taa chik maranzo sapsaachi waa kinre mangudu, ode sonzaan, chik kaantubdo chiki chik semli samtonda leegi legaachia atunzu kambala la, be sapsaachiko sar rees odi, taa sapsaachia atundaa Honestamente, viendo nuestra realidad de los que estamos aquí, nuestra vida ya nos está yendo sin sentido. Ya estamos tratando de hacer algo provechoso con esta vida. Le estamos tratando de dar un sentido. También es verdad que estamos, bueno, nosotros, pues... Un, con, con este renacimiento, pues se nos presentan muchas situaciones difíciles, además de la época que estamos viviendo, una época difícil en el sentido de que hay muchas condiciones adversas para que nosotros desarrollemos nuestra mente. 100% no podemos decir cuándo lo lograremos. Pero tampoco podemos decir, no, no vas a llegar, no, no lo vas a alcanzar. Eso sí que no lo podemos decir, eso seguro. Lo, lo lograremos, todavía es incierto hasta cuánto nos vamos a tardar, pero si nosotros tratamos de llevar nuestra vida cuidadosamente al pendiente de darle sentido, de hacer algo provecho, provechoso con esta vida, de que nuestro pensamiento le esté dando sentido a lo que estamos haciendo y a pesar de las circunstancias que se nos pueden presentar, esa es la manera en la cual llevamos y debemos ir llevando nuestra vida. ¿Sí? Nyawa kashayaka 이다 yidhaa thunggu 이다. yidhaa, taa thunjooos. <laughs> taa tshiraa tshiga gaya tshiga yaris, <laughs> thunjooos, <laughs> samdungua taa. Taa tingsan thunjooos, samdungua maa taa naan tshigad ghoos. Karan tshiga thunjooos jubaya ka ngay tiga tshiga, samdangaa taa, tshiga sab sab chigoo yaa raa tshiga, tshiga taa yaabu tshiga, choo chookoo yaa antes antes había muchas cosas en las que se hablaba por ejemplo de los sufrimientos tan intensos que viven otros seres seres que muchos de ellos ni siquiera podemos ver y nos hablaban de su sufrimiento hay bueno, podemos ver el reino animal, algunos pueden ver pretas, pero ya no hace falta, en nuestra actualidad ya no hace falta que utilicemos mucho la imaginación para pensar en los tormentos que otros seres viven. Lo vemos solo con poner el televisor. Hay personas, seres que están atormentados, que están experimentando situaciones insoportables. Y cuando nosotros vemos las dificultades tan grandes que otros seres están pasando, es para que en nosotros surja esa necesidad de ser cuidadosos. Tengo que ser muy cuidadoso, porque ahora... Ahora, yo soy muy afortunado y de verdad, cuando vemos las dificultades que otros están pasando, vemos lo afortunado que somos, las condiciones tan buenas y propicias que tenemos y que no nos va a durar mucho porque nos vamos a morir. Así que, y después de la muerte, ¿a ¿dónde vamos a ir? Podemos tener un renacimiento como esos de los que vemos donde están sufriendo atrocidades o renacer como animales o renacer en una situación en la que cual ya no seremos tan afortunados donde ya no tendremos tantas oportunidades ni tan buenas condiciones para practicar uh -huh. entonces para que nuestra mente esté muy al pendiente valore lo que tenemos lo afortunado que tenemos la, la fortuna que tenemos y seamos cuidadosos a la hora de actuar uh -huh. ah. 가서를 줄절에데 세난다 림바데 니베간레 레바 다 단지 갈로세아는 시리스 다 니모 니모 다우르스 간가 니모 숨기도 수거레 니 니모나네 자와 네 단지 머리부 다 돈주 지 마투스 넘기네 계제 연구레 담바시레 담바시고네 덴데야라 응 고아데나 대모가 숭수나나 이노 지 tanda 마장하다 māsa ngā tāngā māntrik 자네 ki kāngi ngā tāngsū kāngā tsa nē mē wā chē rēyā yaw rēs. tanda tobya 다 간다 yabu rēy tē yinā yāngyaw kwarā yaw kwarā 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 yaw rēy rēs. tanda tobya tangpa tē yā 늘 조정을 가게 또 말어 되는 심지 타와마도 봐도 조정을 써서 야 다음 토스는 다 그랬어 응 그걸 또 뭐가 그랬어 그거 더 거야 어디 근데 더 거야 잘아다 돈좀 넣는 시험 몰라 근데 뭐시 내는 다 동번이 있어요 인조 세미나로 돈좀 도슬로지 다 가지 당봉원주 el segundo objetivo a lograr o también podemos llamarle segundo nivel de adiestramiento es lo que Carlos mencionó el observar a los engaños, estar al pendiente de esos engaños, esas emociones negativas para irlas destruyendo, especialmente hablamos de destruir el aferramiento a la identidad. A través de desarrollar Conocimiento en relación a las cuatro nobles verdades, los doce vínculos, ver cómo esos doce vínculos, esa relación de interdependencia que hay de esos doce vínculos que nos están llevando a girar continuamente dentro del samsara, es para que, entre más lo conozcamos, más surge el deseo de no quiero estar en el samsara. Y así. Porque mientras estemos dentro del samsara, siempre vamos a seguir encontrándonos con situaciones no deseadas, situaciones desagradables, problemas. Que aunque en el momento, en este renacimiento, a lo mejor estamos bien, estamos felices, no va a durar porque vamos otra vez a dar vueltas dentro del samsara, a girar esa rueda y a ver a dónde nos va a tocar el renacimiento. Así que... Es verdad que por un lado buscamos un buen renacimiento, un, un renacimiento humano es nuestro mejor vehículo para llegar a nuestra meta, pero una vez que llegas a la meta ya ese vehículo ya no te hace falta. Lo explican así. Es como si fuera este cuerpo, esta vida humana, es como si fuera la, la barca que tú utilizas para cruzar ese océano y llegar ahí a, a, al otro lado a la isla o a la otra tierra, entonces necesitas una barca para poder cruzar, pero una vez que ya has llegado a tu destino y te vas a quedar ahí, entonces esa barca ya no te hace falta. Pues lo mismo sucede con este cuerpo, por eso debemos de cuidarlo, porque es nuestro vehículo, es como esa barca que hemos pedido prestado, la tenemos alquilada para llegar a nuestra meta, pero una vez que hemos llegado ya no la vamos a usar, por eso es algo a abandonar, a dejar atrás. Así que por eso debemos enfocarnos a desarrollar ese conocimiento en relación a las cuatro nobles verdades, la vacuidad, la renuncia y los demás temas que de hecho también se van, se fueron, des, se van desarrollando en lo que son los preliminares de este, en relación a este texto. Uh -huh. Eso es una presentación muy breve. <muchas> Hace un momento, que en el primer nivel de adiestramiento, mencionó la ley de causa y efecto. Conocer esa ley de causa y efecto es esencial. El hecho de poder conocer qué acciones son virtuosas

superior como humano o como dioses es porque se ha cultivado la disciplina ética se ha evitado estas acciones 10 acciones no virtuosas y también se consigue independencia a la motivación es decir se cultiva la ética con el objetivo de tener un buen

Hola, oh, so, Sí. 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 Oh. Um, igual que cuando nosotros decimos no quiero estar en el samsara y para ello, con esa motivación de buscar la salida del samsara, se cultiva la disciplina de no caer en las 10 acciones no virtuosas, evitar las 10 acciones no virtuosas. Cuando se cultiva la ética con la motivación de salir del samsara, esas acciones virtuosas se conviertan en causa para la liberación. Por eso depende, no estamos hablando ya de la acción, sino la motivación es la que va a dirigir a que esa acción se vuelva una causa para el samsara o una causa para la liberación o una causa para la omnisciencia. Por esa razón... Se menciona y se enfatiza la motivación y que al principio de la, de la clase hablaba de la importancia de observar nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo los dirigimos, porque es muy importante, de ahí está surgiendo esa motivación. Si nosotros cultivamos la ética con el objetivo de alcanzar de beneficiar por completo a los seres, se vuelve causa para la iluminación para desarrollar esa mente omnisciente. Así que la acción es la misma, evitar las acciones negativas, cultivar la ética. Pero el que se vuelva una causa para una meta u otra depende de la motivación. Si lo hacemos con el deseo de liberarnos del samsara, entonces se convierte en causa para la liberación. Si, a, si mantenemos esa disciplina ética para el beneficio de los seres por los seres lo estoy haciendo se vuelve causa para la omnisciencia mm -hmm. es da. la base que se la decía esa es la base para dirigir para dirigir nuestras acciones a diferentes objetivos mm -hmm. Mm -hmm. Normalmente, cuando hablamos de ética o mantener la ética, se piensa en los votos. Y hablando de los votos, hay de tres tipos. Los votos de liberación personal, los votos del bodhisattva, los votos tántricos. Y claro, mantener una disciplina ética es mantener adecuadamente estos votos que se han tomado. Pero la base de todos estos votos para mantenerlos apropiadamente son, las, son evitar las 10 acciones no virtuosas. Por eso, de nuevo, las 10 acciones no virtuosas son importantes conocerlas porque evitar caer en ellas es la base para poder mantener a la vez bien nuestros otros votos tomados. 뭐 투스리스 나 내가 지야 찍이나 어 숨네 코에 줄은 좋아지 타베 줄은 좋아지 산제 줄은 좋아지 누가스 너디 거래서스 El hecho de que se pueda mantener incluso uno uno de estos días, uno mantener el no matar, mantener eso firmemente pensando Y, y que eso nos pueda llevar a un buen renacimiento, a la liberación o a la budidad. Porque es posible. Mm -hmm. ¿Qué es lo que hace? Dice Isla, ¿qué es lo que hace que evitar matar sea. ¿Causa para el, un buen renacimiento, causa para la liberación o causa para la bodiedad? Yo, yo estoy yo Como vosotros no preguntáis, yo pregunto. Ah. ¿Qué es lo que hace que evitar una acción negativa como el matar se convierta en causa para un buen renacimiento o ¿Causa para la liberación o causa para la bodidad. Uh -huh. Uno se convierte en causa para el Samsara, otro en causa para la, la liberación y otro es causa para la budidad. José La señita. Sí, Hay que decirle José Lá. José Lá significa venerable José. José Lá. Señor José. ¿no? <laughs> bueno, bueno, no me pongo colorado de, de milagro. Vale. No <laughs> <laughs> eh, Bueno, por lo que yo creo, lo que estaba comentando es la dependiendo de, de la motivación, si no matamos con la motivación de evitar los renacimientos inferiores, pues eso esa acción crea la causa el no matar crea la condición la causa para conseguir ese logro. si es eso qué no matamos con la motivación de salir del sansara, esa, ese, ese acto de no matar se convierte en causa para eh, liberarnos del sansara. Sí, es, es así como lo estás desarrollando y es que es importante y por eso que se la quería repetirlo. Y ahora ya pasamos al tercer nivel tercer nivel de adiestramiento o tercer logro a conseguir. Mm -hmm. Cuando uno está contemplando lo, las cuatro nobles verdades Cuando uno está contemplando las cuatro nobles verdades... Uh -huh. Es decir, hace un momento que ella nos hablaba de, para dejar atrás el aferramiento a esta vida, hay que empezar a ver la vida futura y entonces empezar a preocuparnos más por las cuestiones de la vida futura que de esta vida. El segundo nivel es... Buscar, desarrollar esa mente que desea salir del samsara. Que ya no quiere estar más en el samsara. Y para conseguir esa mente que quiere dejar atrás el samsara, ¿cómo se desarrolla? ¿En base a qué se desarrolla? Tienes cara de que te lo sabes, dice. Yeah. Para desarrollar esa mente que ya no quiere estar más en el Samsara. Pues no lo sé, pero creo que el objetivo es ayudar a la liberación de todos los seres. <laughs> <laughs> Pero antes de que se genere el pensamiento que desea liberar a todos los seres del samsara ¿qué hace falta para desencantarnos del samsara? Tenemos que ser conscientes que el samsara es una rueda constante y, tenemos, y para salir de ahí pues <laughs> Ta kyeshe chi mu shivala toosung yawarisi, rangu tondo dindresimsi, rangu tondo dindresimsi. Yini gezi zayang majii na, yini shenji tondo yini milamarisi, yini susu kawali tando yuk lo jigu riasi. Yini susu kawali tando lo di majii na, yini shenji kawali tando yuk lo, shenji kawali tugu Como dice el, el gran bodhisattva Shantideva, dice, si no generamos la mente que está enfocada en conseguir su propio objetivo de la liberación, entonces generar, la mente, generar nuestro continuo mental, esa mente que desea liberar a todos los seres, es solo un sueño. Es decir, si nosotros mismos todavía no hemos generado esa mente que ve la necesidad de salir del samsara, si no tenemos esa mente en, en nosotros mismos, buscar nuestro propio objetivo personal de ver la necesidad de salir del samsara, pues pensar en otros seres, liberar a otros seres del samsara, por supuesto que vamos vamos creando esa mente, la vamos creando de manera artificial, generando esos pensamientos, pero el que surja auténticamente en nuestro continuo mental va a ser imposible, será como un sueño, porque mm. todavía no lo hemos visto en nosotros como podemos verlo en los demás. Mm. Entonces, para que nosotros mismos, buscando nuestro propio objetivo personal de querer liberarnos de samsara, para que surja ese deseo de... Quiero salir de Samsara. ¿Qué hace falta? Ya te vi vale la renuncia es decir ya no quiero estar en el samsara es, te estás desencantando de samsara no más samsara eso es renuncia pero para que la re, es, estoy hablando de ese pensamiento la renuncia pero para que surja la renuncia qué hace falta ya yeah. está ngu ntu ye du nge yoresa, di la tona di chomindus. Ta, kanda <laughs> es un tema que siempre les lo menciono, que incluso también les digo, para que se genere esa mente de renuncia, para que realmente renunciemos, hace falta hablar de un tema que a los occidentales no les gusta nada, pero que en las enseñanzas es indispensable. ¿De qué es el tema? Pensar en la muerte. <risa> <risa> dunge <muchas> ro tumne <coughs> sufrimiento tumne <coughs> kon ro hace falta contemplar el sufrimiento tumne gomne. ne ni oda taba tun lo ki yo ro mjo so so ale tumne na jo kon ne ni chu chu sampa en tele tan do lo ta ene ni jums o tin de sigares ni na tumne kon ko Cuando uno está contemplando el sufrimiento y realmente lo está contemplando, lo está viendo con mucha intensidad, llega un momento en que surge ese deseo de no más samsara. Surge la renuncia. Por lo tanto, para generar la renuncia es necesario contemplar el sufrimiento. Por lo tanto, es indispensable

En Alicante yo ya he hablado mucho, en muchas ocasiones, acerca de las cualidades del sufrimiento. <laughs> Como yo sé que el tema de sufrimiento es un tema que no les gusta mucho escuchar, por eso siempre comienzo hablando de cualidades que tiene el sufrimiento. ¿Cuántas cualidades tiene el sufrimiento? ¿Cuántas Un número. Yeah, it's too, um, uh, <laughs> pues ayuda a bajar el orgullo. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. purificas mm -hmm. karma negativa. Dejas uh, uh, <laughs> de cometer más acciones negativas. The Vale, 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 lo que dice que se la es estricto, dice, no me lo estás diciendo en orden no, el primero no, sí <risa> <risa> el primero sí lo has dicho ¿Sí? ¿El, el segundo el segundo ah, dice, ese será nuevo el que acabas de decir seis. entonces llevamos seis no. <laughs> Ley de pa masasa. Vale, llevas dos. Mm. Sí, sí. Mm. Lo has dicho, te lo he corregido, Steve. Es evitar de, contemplar el sufrimiento te ayuda a evitar negatividad. Es que lo dije es, tal eso? cual lo dijiste y por eso dice que eso es uno nuevo. Yeah. Vale. Compasión. ¿No? Ninja. Mm -hmm. ¿Cuánto es eso? Tres. Son cuatro, creo, ¿no? O cinco. Son Cinco, hmm. cinco. cinco. Dejas, ¿Ya lo he dicho? ¿No deja de crear más acciones negativas? Ese ¿no? Porque... sí, ya lo dijiste, di al contrario. o oh, practica acciones virtuosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A <laughs> mí no me Eso. ¿Qué vas a...? <laughs> Te he puesto roja <milrieIs> y todo. <laughs> Falta uno. <laughs> Chicla y <ella> Sosa. <sale. Lisa> ¿Generas renuncia al samsara? Sí, en el Junquier. Dos y la <laughs> reba. <laughs> Alicante, tenemos cosas que uh, hacer. Lo he mencionado en algunas ocasiones ya en Alicante.

y bueno lo, uh, como los ha mencionado steve ha sido una forma muy 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 breve es decir hay que desarrollarlos un poco más es decir el primero el contemplar el sufrimiento ayuda a contrarrestar el orgullo porque cuando nosotros y simplemente dice hay que pensarlo. Cuando nosotros estamos bien, cuando las cosas están bien, cuando estamos muy contentos, se nos, ele, nos elevamos y nos sentimos superiores. En cambio, cuando nos dan duro, cuando vienen los sufrimientos, vienen los problemas, nos hacemos pequeñitos. Por eso dice ayuda a contrarrestar el orgullo.

간저즈구두스 미트르바 음 티케지시나 누버시 무쇼르도 와스 다 코마 외제나 쿠자 쇼스나네 이노고 소보다 쇼무 페나티우자 어 가자 페나디 네마 사바도르 미엥기 봄보데 소보신주 도노쪽으로 해면 어 도가스 어디 이나 코 도미가 두고 야마르데세자 디지티 도 도미지 추나 제라장 미마 Y, y para, no puedo decir si tiene orgullo o no tiene orgullo, soy, no, no puedo saber. Pero es cosas que, de actitud que podemos ver reflejados Cuando ahora mismo Rajoy está en, esa, en ese puesto de presidente, pero cuando supongamos que pierda las elecciones y ya no está ocupando ese puesto porque ahora cuando ahora es el presidente está en ese puesto entonces donde quiera que va va con una postura va con una actitud a la hora de hablar es así con mucho más más seguridad más fuerza pero cuando ya no están en esa silla en ese puesto ya es otra actitud la que toman para poner otro ejemplo zapatero Zapatero ahora cuando lo puedo zapatero eh, antes de zapatera. Sí, dice, zapatero no, porque zapatero no lo han echado en la tele, no lo he visto desde hace mucho, pero el que sí ha salido hace poco es Asnar. Asnar <laughs> <laughs> Aznar que, que a veces sale en la en la tele en entrevistas y se le ve y antes y uno que lo recuerda cuando era presidente y lo ves ahora lo ves hasta parece que se ha encogido parece que está más encorvado se le ve más tristón también a la hora de hablar habla ya no con tanta eh, tanta fuerza como lo hacía antes entonces eh, no, no quiero decir que está sufriendo eso no lo puedo decir yo pero cuando hay cuando estás ocupando un, un lugar muy importante donde todo es muy placentero donde todo está muy bien es muy fácil tanta alegría tanta felicidad también es muy fácil que se genere ese orgullo esa esa eh, a, arrogancia de esa superioridad en cambio cuando no está cuando te cuando estás sufriendo cuando lo estás pasando mal entonces se te bajan esas superioridades que se te habían puesto mm -hmm. <laughs> Una persona que realmente sea un auténtico practicante, no importa qué puesto ocupa, más alto, más bajo, más, eh, hasta ocupar el puesto más alto que puede ocupar alguien dentro de la nación. Entre más, de hecho, entre más alto sea su puesto, más y más humilde es. Pero claro, cuando no se tiene ese adiestramiento... Entre más alto es el puesto, más es la superioridad, más es la... Eh, es, es, es que hay una palabra en tibetano que es muy buena, que dice otro que significa como más así, más a la hora de andar, más envenena más, como que se nota que es su presencia. Así, <coughs> Sí, <coughs> <coughs> <coughs>

lo vemos cuando entre mejor están entre mejor puesto tienen pues a la más su, su su cuerpo incluso se ve reflejado mucho más recto, mucho más hábil, mucho... Entre más se sientan, yo tengo más dinero, yo tengo más poder, yo soy el que mando aquí, pues también a la hora de andar no andan como una persona normal, se menean un poco más, que se note que está presente, pero nada más falta que a esa persona le venga una buena enfermedad, que lo termine en el hospital y cuando sale del hospital parece como un gatito, ahí todo va saliendo, es el sufrimiento. Porque el, suf el sufrimiento eso es lo bueno que tiene, aunque nosotros no lo veamos. El sufrimiento nos ubica, nos baja. Y a veces hay personas que, porque que han matado a mi madre o a mi padre o, o, o se han muerto por esto y aquello y por eso me quiero suicidar. Eso es otra cosa. Eso no es estar contemplando bien el sufrimiento. Eso es hundirse en el en ese sufrimiento y, y no estamos hablando de eso sino ver cómo el sufrimiento cuando nos damos cuenta que podemos sufrir y pasarla mal nos ayuda a bajarnos esa superioridad mm. ese orgullo. Mm -hmm. Mm -hmm. porque aquellos que ante sus problemas buscan la salida del suicidio es debido al apego el apego es el que está presente tiene Luego, por otro lado, hay que ver las cualidades del, del nirvana, de la liberación. Uh -huh. Que ese, también es parte de esa renuncia. Tú ves las cualidades de la liberación, de salir del samsara. Uh -huh. Por eso también el hecho de contemplar el sufrimiento, una de esas cualidades es que nos ayuda a generar la renuncia. Y Gayzela nos pone muchos ah, ejemplos al respecto. Si al irnos a, tenemos planeado visitar un lugar, pero resulta que, o, 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 perdón, pero nosotros estamos en un lugar donde hay una epidemia, donde todo el mundo se está enfermando, entonces lo más natural que surja es decir, quiero salir de aquí, buscas la salida. Pues eso es lo que hace el sufrimiento. Cuando nosotros contemplamos el sufrimiento, vemos lo que es ese sufrimiento, gracias al sufrimiento buscamos una salida ya no para ya no estar expuesto a sufrir para dónde me puedo ir y buscar la salida del sufrimiento y esa es la renuncia um, otro punto es que cuando sufrimos, nos damos cuenta de que no es nada agradable. No queremos sufrir. Entonces nos cuestionamos qué es lo que origina el sufrimiento. Lo que lo origina son las acciones no virtuosas. Entonces, si tú no quieres sufrir más, tienes que evitar cometer más causas de sufrimiento, Co evitar cometer negatividad. Mm. Mm.

la originan las acciones virtuosas y entonces nos involucramos en acumular acciones virtuosas y lo podemos tener esa certeza porque contemplamos el sufrimiento sabemos que queremos ser felices y que únicamente con acciones virtuosas podemos conseguir esa felicidad. por eso otra de las cualidades es que gracias a contemplar el sufrimiento no, nos mueve a cultivar la virtud. Mm.

de contemplar el sufrimiento. Es que cuando tú vi estás viendo tu sufrimiento, lo desagradable que es y la necesidad de salir de ahí, también lo puedes entonces transportar hacia los demás y ver que todos los demás seres, que también igual que tú están metidos dentro de Samsara, están sufriendo. Y entonces te ayuda a generar la compasión, la compasión de querer sacar esos seres del sufrimiento. Y es así como gracias al sufrimiento podemos ver el sufrimiento de los seres y podemos generar la, la compasión. Y ahí es donde ya entramos a nuestro tema de que, que vamos a tratar. Ahí mm. es la, donde comenzamos. Mm. Aunque nosotros todavía no desarrollemos el camino en nuestro continuo mental, todavía no lo tenemos, pero ya con el mero hecho de conocer bien la naturaleza del samsara nos ayuda a la hora de enfrentar nuestros problemas.

Aquellos que dicen conocer el samsara, su naturaleza, sus desventajas, y entonces ante un problema, una incomodidad, un problema pequeñito que se les presenta en la vida enseguida es porque es el samsara, esto es así porque es el samsara, se lo dice a uno, se lo dice a uno mismo, se lo dice a los demás, el samsara es así, Ay, no pasa nada, estamos en el samsara, pero nada más falta que el problema suba de tono para que entonces se vuelva insoportable, ya lo del samsara se nos olvidó, ya tenemos la cara roja, roja de molestia, de incomodidad de, y nos quejamos. Y ya se nos olvidó que eso era el samsara. Entonces, si ante las cosas pequeñitas sí decimos eso es el samsara, pero ante las gordas nos, nos, nos afectan demasiado es porque en realidad no conocemos la naturaleza del samsara. Mm -hmm.

¿Te acuerdas tú por casualidad acerca de la historia de una señora que tuvo un hijo y que el hijo se le muere y ella, ante la muerte de su único hijo, enloquece de dolor? Y luego la señora tiene más hijos, tiene 32 hijos y, el, y un rey les corta la cabeza a los 32 hijos. Y se los manda a la madre en un saco y la madre recibe las cabezas de sus 32 hijos. Y cuando la señora abre el saco y ve a los 32 hijos y entonces solo y empieza a recitar el nombre de Buda y se acabó. ¿Qué pasa? Eh, recita el nombre de Buda y ya está, no, no se altera ni nada. ¿Qué más pasa? Sí, sí. Me, me, sí que me acuerdo, pero claro, me acuerdo. Eh, pero ¿Qué ya, sucede pero, después de eso? Pero ya no me acuerdo de lo que pregunta, qué será. El Si no te acuerdas lo lo termino yo el la Sí, historia. no, no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo. Tengo miedo. Sí, ¿no? Tambo. Bujir de Shinju de Amanyoya de. Ya me chupa dan la mano. Yo bujir de Shinju no. Bujir de Shinju son y dos meses de ni de 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 de. Tambo

Cuando a esta señora, cuando se ve que sus 32 hijos están muertos y tranquilamente recita el nombre de Buda y se acaba, entonces una señora que estaba viendo todo lo que pasó y que la conocía, entonces le dijo: ¿Y a ti qué te pasa? Si cuando se te murió uno de la preocupación y de la angustia enloqueciste y ahora que te matan 32 hijos. Estás como si nada, ¿por qué? Y entonces la mujer contesta, esto es porque cuando se murió mi hijo, el primer hijo, yo todavía no conocía la realidad del samsara. Ahora he visto lo que es el samsara, he visto la realidad del samsara y que no puedes esperar nada mejor del samsara. Y por eso le matan, pero ya está, no, no se altera porque conoce lo que es el samsara. Este es un buen ejemplo también, porque Geshe-la nos habla muchas veces de crear esa total confianza en la ley de causa y efecto. Y, y este es un ejemplo de cuando uno realmente confía en la ley de causa y efecto.

No puedo contar la historia entera porque es una historia un poco larga, pero yo sé que algunos o algunas se pueden estar preguntando cómo pueden hacer 32 hijos. Sí, y sí, pues, sí, para ante sí. su sorpresa, dice, pues, de huevo. Hay humanos que pueden hacer de huevo. ¿Cómo? Le ponga a ti chempo y yo se reza. <coughs> ya no sé de qué tamaño era el huevo. <tose> no, <tose> no <sé de> <coughs> bueno, no me voy a meter en esos detalles, pero algo que sí es importante: ¿Cuál fue la causa para que experimentara esto la mujer? No, uh -huh. uh -huh. uh -huh. La historia de que la mujer viviera esa situación con la muerte de sus 32 hijos es porque en vidas anteriores estos 32 eran unas personas que haciendo cosas Mataron a un, a un toro. Y entonces, como supieron que hicieron mal, se fueron a esconder, estos 32, se fueron a esconder a casa de una señora. Y la señora los, los, los tuvo en casa, los protegió, los cuidó, cuidó, sabiendo que habían matado a este toro. Y el resultado de eso es que luego ella fue su madre y a, a estos

Y también es un buen ejemplo para ver cómo se comete negatividad porque 100 personas 100 personas que están hablando de cómo matar a un a, a un ser cómo matarlo lo están planeando pero de esas 100 solo una es la que lleva el trabajo de matarlo, que realmente lo mata. Sin embargo, el karma de matar no solo se lo lleva a la persona que lo mató, sino los otros que todo todos los 100 en conjunto se cargan el karma de matar, porque aunque no lo hayan hecho personalmente, lo planificaron y estuve, eh, ellos también acumulan ese karma de matar. ¿Mm? Hoy me fui por donde no tenía que irme, ¿dónde ya me perdí? Ya, ya, el karma sería igual lo que planean que lo que hace el acto. Tanda ya. se iré, samlo tane, trishene, y ne chigma to

نہ國該呢? änd Connie😅 chestnut ....…………………………………… qu gucken thar 돌 grocery google arroya.. 근본 telefon porta a meta a portari a decent a contract club not beer seen acceptance you don't I mean this isnt it not a countryӯ ic depa grandikam gauar these means欧 forget undgoray ugha naslethoron g crawlett ten p leaves see make engineering and this one is better. bullces it's with �ower he is more in lookinge as we did for okaars in take care gohan eight again possumun ane nyad parlika qué ooh a child tolerated소 cho rala <laughs> on <laughs> Sí, eh, el, 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 el huevo, cómo es el huevo, no lo sé, pero sí hay, eh, hay, por ejemplo, menciona el nombre de un erudito, pandita, que es Netenta, que dice es nacido de huevo. Y en el caso de la señora, pues en, en la noche, una noche en que mientras estaba durmiendo, salió ese huevo de donde salieron sus 32 hijos. Mm. hrāñ āñ āñ ṭi tāṋ kěnā būkī tīlā tā kěmī sīn ṭu̅lān kī duvā āñ āñ ṭi tāṋ kěnā būkī tīlā shēyā yāmā rēs, kālē khākū yā rēs si si si, si si dūṅ Ni También dice que para nacer de huevo uno tiene que tener un... un no, no es sencillo, tiene que tener ciertos logros, ciertas cualidades para nacer de huevo. No es fácil. Y hay una historia, hay de hecho un lama de Drepuncayu que se llamaba Nieta Rinpoche y le... Bueno, le llamaba nieta, ripuche nieta, nieta es la, la esta jorobita que, te, que sale esa nieta es lo, esa joroba de, era de, de símbolo de que había nacido de huevo. ¿Cómo Marta Sí, perdón, ah, perdón. Ah, que había nacido de esa de esa protuberancia que traía, traía en la espalda que había nacido de esa protuberancia. Sí, un menduga que mendugas. dementia ga <coughs> chiti sukha sukhwa fiinduqa dici taygaxit inte 10 egting jeg gu qarabakay ne ziemlich iga badigo a zitipaxaykak ng цagax. 10 egting negiyawar dhama dhimangvoo loboney logay ku logay ka mystical この, di chiigidlsugajidoakatinya seuqka yog Department Hasidgu mend en este caso decía Geshe-la, por ejemplo esa, esa protuberancia que tenía no es que tuviera un agujero que podría decir salió por ahí porque para nacer de algo parece que tiene que haber un agujero o algo para salir pero el caso es que se, es, es, esta es la, la historia de un lama que se dice nació de esa de esa protuberancia mm.

Pero la primera, la primera de todas, se dice que ha salido de, de una protuberancia, salió de ahí y ya luego mmm, fallece, vuelve a renacer, a renacer, pero el primero de todos sale de ahí. Eso, eso está reflejado en la en la, histori <coughs> en la historia. <coughs> uh -huh. pabzo nidre che nidre, nidre yungke tila tsa sikar sikar, nidre lama de tsa nidre tsa hirar rima sing sikar. Tha kora thangpo thangpo kuji di yungde, do yu sing daya chungpa reshkar tha, tsa tsa dhago toro horo nidre, dindre lukyu yhar sikar. Tha mi nai to yu tsai sikar? Nidre tsa chichana cho je yinje rirwa, cho je yinna, cho je Entonces, eh, también está reflejada una historia de otro Rinpoche que es Tsare Rinpoche, Rinpoche. El primer Tsare Rinpoche dice, porque su propio nombre lo refleja, Tsare significa como una, es como una piedra formada de, de, muchos, de muchas piedritas a su vez, una piedra con muchas piedras a su vez. Y... El primero, el primero de ellos, el primero que salió en este mundo salió de, esa pie de una piedra similar, de una piedra que estaba formada a su vez por varias varios, varias, piedras y por eso se le da ese nombre de Sar Rinpoche. El primero de ellos nace de la piedra porque para nacer hay cuatro tipos de nacer. Se pueden nacer del, del vientre, se pueden nacer de un huevo, se pueden nacer de la combinación de humedad y calor o se pueden nacer de manera milagrosa.

Es de, será también del calor, el huevo saldrá también. Pues, del, del, el huevo dice a lo mejor saldrá de, de huevo y también con la combinación del calor de la madre. Se forma una, un huevo y ahí y nace una. Uh -huh. De todos modos, en general, para que nazca un humano, no es indispensable que haya una unión de padre y madre.

Estoy muy al pendiente de que hoy no he abierto ni el texto, pero, <laughs> pero, pero, pero está buena esta historia. <laughs> y también este clan también tiene otro nombre, que es dependiendo del... del, del

<laughs> y, y bueno, esta historia es porque para, se dice que el clan Shakya es muy puro y se dice que es muy puro por su origen. Y el origen de este clan es que había una seta, se llama seta, ¿no? Una seta, una seta que iba en el campo, se le cayó un poco de esperma en una hoja de caña, una seta, es no, una el, seta por eso, el hombre, el hombre que se... es, por eso decía, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, a seta, yo por eso te estaba mirando, ¿cómo se dice?, Pues a un le, señor can, de esos can, sí, 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 está. Está. Sí, sí. pues se le cayó un poco de esperma en una hojita, en una hoja de caña de azúcar entonces se fue se quedó ahí y con lo que la propia planta estaba produciendo junto con el calor del junto con los rayos del sol pues entonces se dio lugar a una vida humana y de ahí ahí es donde surge el primer el primero del clan de los Shakias por eso se dice que es un clan muy puro mm -hmm. por eso como es ese es su origen pues por eso se dice es un origen muy muy puro es originado por la por el sol por la caña de azúcar por, o también se le llama Shaki a ese linaje. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas? Lo de la señora, la acción negativa que ella realizó, porque eh, no sé si es que lo perseguían para matarles o algo así, ella los acogió en su casa o lo que sea. ¿Qué es el... Y si ella ¿Oh? lo hizo para que no lo matasen, pues entonces ahí la acción negativa de ella sería. Tana de. Tana, amale. Amal. Amala. Mm

exactamente cómo fue cómo es eso yo ya no se los podría decir pero lo que cometió la madre para experimentar eso exactamente no lo sé pero este ejemplo nos muestra cuando se estableció esa relación entre la madre y estas personas ¿Eh? Yeah, yeah. que en, en el principio de, de la enseñanza que Sheila dice que cuando hacemos acciones positivas que pensamos que, que estamos haciendo eso realmente para el beneficio de todos los seres y nos dijo que en ellos, siendo nuestra fuente de inspiración, se benefician y que en que estamos en el camino, supongo, a la omnisciencia también se benefician de acumular el mérito. Que se nos pudiera dar otro pensamiento en que podemos crear realmente: sí, que estoy, eso es lo que hago beneficia a todos los seres para que, que si tener pueden más confianza en que si te puede dar un ejemplo de generar un pensamiento que beneficia a los seres. No. no. Eh, que si eh, que cómo podemos reforzar el pensamiento de que con nuestras oraciones estamos ayudando a los demás o acciones o acciones meritoriosos. Nazuta nda de molangyatu ngewasatu semchen

Ellos son nuestra fuente de inspiración ah. y por, por el hecho de ser nuestra fuente de inspiración, lo que condicionó, al ser nuestra fuente de inspiración, es la condición que nos lleva a crear la acción. Y por eso ellos se están beneficiando de la acción que yo realizo. Uh -huh. ¿Qué es lo que eh, normalmente cuando pedimos por una persona que ha fallecido, que se la lo dice? Nosotros hacemos la acción. Nosotros estamos acumulando el mérito, pero la estamos haciendo gracias a esa persona, a que a que queremos hacer a que estamos pidiendo por ella, entonces, como es la condición que nos llevó a crear la acción, por eso también se beneficia, recibe beneficios de nuestra acción virtuosa. Entonces, si estamos pensando en los seres, pues y lo hacemos para ellos, también se están beneficiando de nuestra acción virtuosa. Uh -huh. pero esa es la manera directa en la cual se están beneficiando de la acción pero también hay una manera inferencial en la cual se están beneficiando de esa acción uh -huh. indirecta de manera indirecta también se están beneficiando de esa acción, porque esa acción, si la estamos haciendo, que sea para el beneficio de los seres, y si tú realizas acciones en las cuales estás pensando para el total beneficio de los seres, ¿qué resultado te va a traer? ¿Qué vas a conseguir? Dilo. ¿Quién? Claro. Pues precisamente, una vez que alcances esa omnisciencia, sabrás exactamente el, el modo perfecto en el cual puedes beneficiar a todos y cada uno de los seres. Por lo tanto, ellos se benefician de tu omnisciencia. O, no, o Yo creo que es así, ¿o no? <laughs> yeah. pukiyu shimeto tram rirari nsini de jempa di sangye shintumi te uwaru rokuna antasina chapa asho namer ku tse rauten ji